Good evening. Hello, can you hear me? Probando uno. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Bueno, ya veo que me está escuchando. Pensé que no estaba. Sí, suave, le escucha. Pero sí lo tengo aquí cerquita. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar. Esperemos que los demás conecten. Solo habemos dos. Tú y vaya, yo. Está bueno. Okay. Ok, creo que no se quieren conectar hoy. Vamos a... Se durmieron, creen que ahora es 15. Creo que sí, se han confundido. Se tomaron otro día de descanso. Creen que es 15 ahora. Es cierto. Bueno, comencemos entonces con usted. Vamos a ver. Me dijo que había tenido problemas en algunas secciones. Sí, por ejemplo, estaba revisando ahí el 5.2. Knowledge check. Vamos a ver. 5.2 ya. Solo está cargando, ya le digo. Permítame. Ajá, knowledge check. Vaya. Ya está ahí. Ahora. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la que no le salió bien? ¿Todas o solo hay no, una? No, la número 2. Ah, dice young. Young y la people. Número 6. Ajá. Ahí vamos a usar, dice, complete the sentence positive. Negatively. Ajá. Dice que usa los verbos en paréntesis along with a modal. No capital letters. Entonces vamos a usar modal verbs junto con el verbo que está entre paréntesis, ya sea en forma negativa o positiva, dice. Entonces vamos a la número 2. Dice, young people to get married before age 15. ¿Cuál le puso usted? ¿Cuál modal verb usó usted? Shouldn't be permitted. Shouldn't be permit. Ajá. En ese caso, no sería shouldn't. Yo creo que por eso se la tomó como mala. Ajá. Tendría que usar, porque como dice, ¿verdad? Young people shouldn't to get married. O sea, es como obligatorio. Ya no sería shouldn't, porque esa es una sugerencia. Entonces, tendría que decir, que no. O sea, definitivamente no deberían de casarse a las... Es como una prohibición, se podría decir. No es una sugerencia, sino que algo que no deben hacer.
Entonces, por eso creo que el shouldn't se lo toma como malo. En ese caso, yo pienso que debería de ponerle más not. Dice, mire, si lee las indicaciones, only this indication, only one instruction, only use a shouldn't or should. Es cierto, mire, aquí dice, people shouldn't be alone. For example, pero dice, le voy a poner follow más. The example, dice, shouldn't be, should not be, should people. Pues ahí está bien raro porque, o sea, el ejemplo le explica que puede usar, o sea, lo puede hacer de forma negativa, de forma negativa contractada, negativa no contractada y positiva. Yo creo que lo han malinterpretado. No es que solo va a usar esos tres, ¿verdad? Solo should. No es que solo va a usar eso, sino que tiene que usar los otros modal verbs. Por ejemplo, los que les enseñé yo, ¿verdad? Should, ought to, must. Vamos a ver cuál otro. Le acabo de poner must not. Uh-huh. ¿Y cómo se la tomó? No lo agarra. Must not be permitted. Pero sí debería de agarrársela. Verifique bien si ha escrito ahí bien, porque a veces cuando le pone ahí, se lo tendría que agarrar, ya sea de forma contractada o de forma normal, must not. Tendría que dárselo así como correcto. No sé por qué no se la permite así. No lo sé. Son dos los que no agarra, fíjese, pero yo no sé si es cosa de la plataforma. Porque varios exactamente la misma han puesto en el grupo, pusieron la captura de pantalla de esos dos. Vaya, ¿me puede mostrar usted ahí la pantalla? Voy a darle aquí a ver qué es lo que le falta. Varios participantes pueden compartir de forma, bueno, lo voy a dar aquí. Pero, ve ahí si puede compartirme, tal vez es que no he escrito bien. Lo que se lo pegue en el grupo, voy a pegarlo en el grupo. Bueno, entonces hágalo ahí, tal vez es algo, porque digo yo. Ya lo usé con varios y no lo agarra. Pero sí, el correcto debería de ser must not, así como le dije must yo. Not tengo porque, aquí. Ajá, porque, o sea, no tiene que ser en específico solo should, o shouldn't, o should be, sino que usted tiene que usar los demás modal verbs, ya sea must o ought to. Sí, no lo agarra, le puse must not permitted, no, must not be permitted, y no lo agarra. ¿Por qué no prueba usted ahí en su plataforma? A ver. Vaya, voy a escribir entonces yo must not. Must not. ¿Y le puso el be? Sí, le puse el be. ¿Y la doble T al verbo? A la doble T, con punto al final, todo. Bueno, vamos a chequear a ver qué si me la toma como mala. A mí sí me la toma como mala, mire. No, perdón, no. Me la toma como positivo. Ya se lo voy a mostrar acá. Vamos a ver, le voy a compartir la pantalla y le voy a decir acá. Miren, la puede ver acá. Must not be permitted. A mí me lo tomó como bueno. No sé a usted por qué no se lo toma como bueno. Me voy a ver porque chequeé ahí qué es lo que le hace falta. Ajá, no se la sí, toma yo como. Sí, lo tengo. Must not be permitted. Qué extraño. Ajá. Se la debería de tomar como buena. Sí, pero me quiero volver a chequeé sí, bien ahí. Ajá. Espacios hay que revisar. Los espacios. Sí, porque, o sea, yo lo puse así, must not be permitted. La escritura, gramática y espacios. Tal vez algo ahí le es voy que a quitar le ha... el punto. Ah, yo creo que por el punto es que no se lo quiere agarrar, fíjese. El punto le voy a quitar. Pruébelo ahí a ver si eso es. Sí, eso era, ¿verdad? Le quité el punto. Vaya. Ya me lo agarró. Vaya, eso era entonces. Miren, tengan cuidado con eso porque a veces esas cosas, si ustedes les ponen algo que no debe ir ahí, entonces la plataforma se lo toma como malo, de un solo. Sí. Entonces, tengan cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Vamos a ver cuál otro. Es el 6. Seis. Usando nuevamente must not be
Must. Must not be. Ya me lo agarró con ya must. Ah, sí, eso sí se lo agarró con más. Sí. Must not be passing. Past. Vamos a ver. Uh-huh, así tiene que ser. A mí me lo tomó como correcto. Sí, también a mí. Ajá. Es que la confusión fue porque usted pensó que solo iba a usar should. Con should. Entonces, ajá, entonces por eso fue que se las tomaba como mal. Pero ahí ya las pusimos ahí como tenían que ser. Este el ejemplo es que le pide nada más. Le explica que es con should. Pero usted puede usar los demás, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, entonces solo esa sería de esta sección. Sí, y de ahí unas que otras en el examen final. En el final. Sí. Vamos a ver, entonces me voy a ir. Ya le digo cuáles son las que tengo. Tengo unas ahí que no me... Quiero ver cuáles son. En el examen final, este... ¿En cuál sería? ¿En la... Ya le digo cuáles son las que no me... ¿En el A, en el D, en el B o en el C? Ajá, ahorita en el C. En el C, vamos a ver. Ajá, join the sentences, dice, unir las... Sentences. Ajá, ¿en cuál es que le sale así? Por ejemplo, en el número uno, a gaffer has not carried out the lighting design. Número uno, a gaffer has to carry the lighting. Vamos a ver acá. ¿Cuál usó usted para unir las dos oraciones? Ya le digo, puse así, mire, a gaffer, comma, that works on... Es cool. Ahí sería, ajá. It's ahí cool. Tiene que poner cuidado. A gaffer, se está refiriendo a una persona. A gaffer, o sea, es la persona que lleva a gaffer. Entonces, por eso se lo toma como malo, porque usted está usando that. That, sí. Ajá. Who. Sería who porque works. Estaba refiriéndose a una persona. Ajá. A gaffer has to carry out the lighting design. O sea, se está refiriendo a que esa persona tiene que encargarse del diseño de la iluminación. Entonces, es una persona. No sería a thing, porque usamos that con things, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Cuál otra? Vamos a ver. No, espérenme. No la he terminado porque no me la agarra bien. Ah, ok. Entonces, póngale. Ajá. Me puso usted a gaffer, coma. Coma. Ajá. Who works. Ajá. Ajá. Who works. On a movie. On a movie. On a movie. On a movie. Or TV. Crew. Crew. Correcto. Coma. 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 Uh-huh. Has. Has to. To carry ahí toda la oración hasta el puntito. To carry out the light design, the lightning design. Ajá, design in the point al finish. Y el punto, ¿verdad? Sí. Yes. Vamos ahí, a ver, pero... si se la toma como buena. Ahí me ahorita me avisa. Voy a probar. Permítame ahorita. Design. Voy a revisar las letras, pero hay que ver por una letrita. Light, H-T-I-N-G, the out, carry out, a gaffer, ok, déjeme ver ahora, se me la agarra, no. No se la agarró. No me la agarró. Vamos y eso. Ver. No sé. Revise la bien. La escritura y los espacios. Los espacios, sí. La coma, el punto. Acuérdense que tiene que ahí el único que se agrega es el who, ¿verdad? Ajá. Who works on a movie or TV crew, comma, has to carry out the lightning design. Sí, punto. El espacio ahí hay un espacio de dos. Ajá. Revise ahí también a veces el lightning, a veces este. Solemos confundir cómo se escribe, ¿verdad? A veces ponemos HG o está mal escrito, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá. Revise ahí si está correcto o si no, solo dele ahí copiar y pegar ahí la parte esa, ¿ve? Sí. Y lo pega ahí para que un solo se lo tire correcto. Sí, tiene razón. No, hay unos espacios, hay espacios de dos espacios. Entonces por eso se lo toma como malo. Quizás me lo, ajá, pero ahorita... Carry out the light. Okay, entonces
Vamos a ver, ya se conectaron. Habemos a Alejandro. Y ya lo agarró. Vaya, entonces eso era, mira. Uh-huh, ok, vamos espacio. A ver. ¿En cuál otra tiene duda? En la 4. Critics, ajá, 4. Critic, write, feel, review, the sometimes, see, move. Entonces usted, ¿cómo lo puso usted, Iván? Yo puse critics, write, feel. ¿Le puso la coma? Déjeme ver. En critics, después de critics, tiene que ir una coma. Critics, coma. Coma, who. Who sometimes, dice. Critics, coma, who sometimes. Y va a escribir todo eso a partir de sometimes hasta la week. Y luego. The new movies a week, coma. More than 10 movies a week, coma. Y va a poner lo que está al inicio de la oración. Ajá. Write film reviews. Thank coma. You. Ah, ok. Ajá. Coma, write. Film reviews. Hasta ahí. Film reviews. Point. Yes. And period. Ahí llegaría y vamos a ver. Escríbala así, con calmita, ¿verdad? Solo puede hacer así para que no se equivoque. Puede copiar ahí y pegar ya en la parte esa para que no se vaya, esté más seguro de que van correctas, estén bien escritas las oraciones. But critics, comma, who, sometimes. Who sometimes see more than 10 movies a week. Ajá, okay. Y de ahí otra vez, coma. Ajá, week. Write, feel, review. Yes. Y hasta ahí. Okay. Déjame ver ahorita. Vamos a ver si le sale bien. Okay, hoy sí ya está bien. Se la tomó correcta, ¿verdad? Sí, ya me la tomó correcta. Okay, bueno, vamos a seguir entonces. Solo esa era la que tenía duda. ¿Alguien más de los que están conectados que tenga alguna duda? Les haya salido mal para que aquí aclararlo, ¿verdad? Cómo tiene que ir, si les hace falta una coma, si usaron el pronombre relativo correcto. Ok, déjeme ver si tengo otra aquí. Vamos a ver. Porque no llego al 100 todavía con el examen. Ahorita revise bien cuáles le hacen falta para estarlas chequeando. Y ver qué es lo que sucede. Hi, good evening. Me voy conectando ahorita. Y cabal en ese es problema yo. ¿En cuál? En todas esas que estaban dando ahí. Y pero las logró. Del test. ¿Las logró agarrar ahí o se las vuelvo ahorita a repetir? Me voy conectando y estoy viendo que ese era el tema. Bueno, entonces, ¿en cuál se quedó? ¿Cuál es la que tiene problemas? Dígame para decirle. En realidad no me ha tirado bien. Bueno, pero entonces vamos bueno, para eso estamos entonces aquí. Vamos a darle con la primera. ¿Cómo puso la primera? Vamos a ver. Dice que a gaffer se refiere a una persona. Tendría que poner el pronombre relativo who. Pero primero, antes del who, tiene que ir la coma. A gaffer, coma. Ah, que yo no le he puesto la coma. Entonces por eso se la toma como mala. Acuérdense que es una. Estamos hablando de las. De las defining and non-defining relative clauses. Estamos hablando de las que llevan coma y las que no llevan coma, ¿verdad? Yo escribí así, miren. Gaffer. Coma. Ajá, me faltó la coma, pero se la he puesto who. Ajá, sí. Ese es el pronombre relativo. Who es has el... No, no. No sería who has, sino que ahí dice a gaffer. Who works on a movie or TV crew? Ahí sería. On a movie, ¿qué? On a movie or TV crew. Me voy a escribir, a ver. Se me sale. Voy. A gaffer. Coma. Who.
who works on a movie or TV crew? Y cuando llegue a crew, TV crew, le va a agregar de nuevo la otra coma porque es a non-defining, ¿verdad? Has to carry out the lining design. Para terminar la cláusula ahí. Después de la crew, coma. Coma otra vez, ajá. Y luego vuelve a poner ahí lo que sigue, que dice has to carry out the lining design. Y hasta ahí. Hasta ahí llegaría. Punto, ¿no? Sí, punto. Hasta design. Ahora chequeé a ver si está correcto o no. A ver, tal vez es que he escrito algo mal, ha dejado espacios. Paz. Mala. Mala, se la toma como mala. Revísela bien. A veces los espacios, una letrita se le fue o está mal escrito, se lo toma como malo. Los espacios. Revise bien. Porque así tiene que ser. Vaya, se lo repito. Dice, a gaffer, comma, who works on a movie or TV crew, otra vez, comma, has to carry out the lining design, punto. Yes, is correct. ¿Ya se la puso correcta? Sí. Bye. Ok, ya está. Entonces, vamos a la number two, entonces. A ver. Léamela como la tiene usted. The yellow editor. Me falta la coma. No. Ahí sería dialogue editors. Dialogue editors are sound technicians. Hasta ahí está bien. Hasta ahí. Todo eso lo va a escribir así como está. Dialogue editors are sound technicians. Who, y ahí va el relative pronoun, pero no va a escribir coma. Technician. Ajá, y le va a agregar who. Después de technicians, agréguele who. Okay. Uh-huh. Who specialize in editing film scripts. Hasta ahí sería. Solamente un who lleva, entonces. Sí, ahí esa sería defining relative clause, porque no va separada. Ahí termina. Ajá, hasta ahí. Sería a defining relative clause porque no lleva una coma que separe ambas cláusulas. O dos comas. Revise ahí si le sale correcta. The other editor. Are sound technicians who specialize in editing film scripts. Who specialize. Uh-huh. Ah, yo lo había puesto they. Ah. No, como ya le puso el pronombre relativo, o sea, los pronombres relativos toman el lugar del subject pronoun. Entonces, ya está ahí. Y ya no es necesario que agregue they. Porque ya con el pronombre relativo ya dice usted, who specializes in editing film scripts. Mala. Dialogue editors are some technician who
specialize in editing films, scripts. Hasta ahí. Scripts, punto. No sé por qué. ¿Se lo toma como malo todavía? Sí. Está bien raro eso. Vale. Revise ahí. No lleva ninguna coma ese. Así se lo digo. Esa es a defining relative clause. Por lo tanto, no tiene que llevar comas para separar las cláusulas. Solo el punto al final. ¿Todavía se la toma como mala? Sí, pero como esa es correcta, tengo que corregirla bien. Las otras tres sí no las había hecho. Eso sí, no. Las siguientes tres, vamos a ver. La número tres, cuatro y cinco. Vamos a ver. Dice, a property master is responsible for buying props. Y ahí vamos a agregar, en vez de, le vamos a quitar el they, el object pronoun, y le vamos a agregar el relative pronoun that. That are handled by actors. Esa también is, no lleva coma. Y se está bien todavía. Todo eso está bueno. Solamente le va a quitar el punto y le va a agregar el pronombre relativo that, porque se está refiriendo a objetos. A property master is responsible for buying props. O sea, está refiriéndose a los props that are handled by the actors. Props, coma. No, that. No lleva coma. That. Solo le eliminamos el punto. Solo elimina el punto y le agrega that. Y de ahí, después continúa con are handled by the actors y punto. Are handled by the actors. La siguiente. Voy a probar. Appropriate. Verifique ahí si está buena. Aquí me mandaron unas. ¿Cuál sección es esa? Vamos a ver, Alejandro, dígame cuál sección es para irme a revisarlas ahí. Creo que está en la sección 3. En la sección, vamos a ir entonces al curso, permítanme ahí. Me voy a ir a la sección 3 para revisar. Este sería because of, permítame que la estoy buscando acá. Because of, ask, en la sección 3. Permítame que lo estoy buscando. En el midterm, creo que es. En la 3.7. Ah, en la 3.7. Sí. Ah, yo pensé que era. Pero en este, not say. Bueno, vamos a volver. Entonces yo pensé que era el midterm. Permítame, voy a ver. 3.7. Es el que nos dijo que tenía el error la plataforma, que era should have started. Permítame. Sí. 3.7. Should have started. Vamos a ver cuál es. Permítame, voy a revisar. Le salió la number 5. No, esa primera que me mandó no es de ese. La segunda sí. La segunda imagen que me envió dice y es la número 3B. Could have. No, ahí sí. Ahí no debería de ir could. Está diciendo, mire, I am exhausted. Mary, come over
came over and stayed until 2 a.m. Y dice, she shouldn't have stayed so late. O sea, es una sugerencia que le está diciendo. No debió de haberse quedado tan tarde. Estamos sugiriendo. Entonces tenemos que usar should en negativo, ¿verdad? Shouldn't have stayed. Porque aquí está el not, la partícula not, y el verbo que le vamos a agregar el ed al final, ¿verdad? Shouldn't have stayed. Por eso se la toma como mala, porque usted le agregó el could. Ese modal no tiene que ir ahí. Va a ir en negativo entonces. Ajá, porque acá le está diciendo, le está pidiendo en el, entre paréntesis, le tira la partícula not más el verbo. Entonces, si usted ve que tiene esa partículita de not, tiene el modal, tiene que ir en negativo. Entonces sería shouldn't. Pero aquí lo tira en positivo porque solo aparece you, espacio, start, nada más. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Usted dice la otra. Vamos a ver. La número... La B. You should. You should. Ah, sí, sí. Sería... Sí, es positivo. Tiene razón. Yo estaba viendo la 3A. Pero ahí, discúlpenme el caso. Es la B. It should have started, pero siempre lo deja negativo. Should have started. Should have started. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Pues. Should have started yawning. Yo creo, bueno, vamos a probar si le agrego el yawning. Yo creo que por eso es que no. Agrégale, hágame el favor ahí y le agrega la otra palabrita que está después del paréntesis que dice yawning. Ahí se la va a tomar como buena. Ese es error, ajá, ese error de la plataforma, creo que se fue esa palabrita ahí. To have started John. Uh-huh. Ok. Yes. Vaya, ¿te la tomó como buena? Sí. Vaya, ok. Entonces eso era lo que le faltaba. Creo que fue error de la plataforma de tomarle el otro también. Ajá, por eso sí, era que es escribirlo dos veces en la oración. Tenía que escribirlo de nuevo para que le tomara como buena la oración. Bueno, esa la ya la arreglamos. ¿Cuál es la otra? En el 2. En el 2. Sí. En la sección 2. Vamos a ver, permítame. ¿Cuál del 2 es? Es la sección 2.9. Vale, vamos a ver acá. La número 5. La número 5, number 5. Dice, ajá, como aquí no les tiró el... No. El artículo nunca se los tiró. No. Entonces, usted puso the reason. Yes. En ese caso, tenía que usar... Vamos a ver, dice... Read the paragraph completed by filling the blank spaces since, because of, for, due to, and the reason. Entonces, como ya usamos because of, está dos veces, ¿verdad? Después, yes. Since, puede ser en la 3 puede ser since, because, y en la 2 puede ser because of, due to. En la 4, si solamente no tendría que ser. Four. Ajá, sí, solo for. En la 5 podría ser the reason, no se lo agarra porque usted tenía que poner the reason why. Por eso no se lo agarra. Tiene que ponerle el why. And the reason, acuérdense que yo esa parte también se las enseñé. Aquí no se lo puso, aquí fue el error en la indicación, ¿verdad? Entonces tenía que decir the reason why. The reason why. Entonces por eso se la toma como mala. Tiene que ponerle el why al final. Después de reason. Pruebe ahí, por favor. Uh-huh. Why. W-H-Y. H-Y-L. No, W-H-Y. O sea, de pregunta. La razón por la why. Cual. Ajá. Why, uh-huh. De pregunta. ¿Por qué? La razón del por qué. The reason okay. Why. ¿Se la toma como buena? Yes. Ajá, ese era el errorcito. Le hacía falta el why.
the reason why. No tiene que dejar solamente the reason, tiene que completarlo con why. Porque así se los mostré yo en la presentación. Vamos a ver, ¿alguien más tenga más problemas ahí? Este, les explico por qué es que no se los agarra. A veces en las indicaciones no son un poco entendibles. Y entonces se les olvida a ustedes también de que en este caso teníamos que ser completa la oración, the reason why. Y como la indicación no lo tiró tampoco, ustedes se basaron solamente, ah, voy a poner solo the reason why, the reason. Por eso no. Vamos a ver, ¿alguien más? La 1.10, teacher. La 1.10. Ajá, ya me voy. Knowledge check. Vamos a ver a la sección. Number 5. La sección 1.10, permítanme. Ya la estoy reproduciendo aquí. 1.10, ajá. Knowledge check, ¿en cuál? Number 5. Number 5. Ahí vamos a usar, dice, read each statement, rearrange the regret or hypothetical situation given in order to complete the information. No periods necessary, but remember capital letters. Entonces vamos a hablar de regret or hypothetical situations y acuérdense que es con could, should, este, wouldn't. Would, could y solo esos dos. Vamos a ver, number 5, if I save money, ¿cuál le puso a usted? I wouldn't. Ajá, I wouldn't. Ajá, I wouldn't be as I am broke, lo escribí, I am broke. No, ahí sería, if I save money, I wouldn't be as broke as I am now. Porque aquí, broke now, I be as, está desordenada ahí, ¿verdad? Entonces usted la tiene que ordenar. I wouldn't be as broke as I am now. Teacher. Hola. Me quedan dos todavía. Ya vamos a retomar esas, permítame, okay. Solo le voy a decir a él. Voy a tratar ahorita de darle. Bye. Este, no, todavía no, déjenme ver con doble. Todavía hay tiempo, no se preocupen, aunque tiempo vamos a tener para este, solventar todas esas dudas. Son las 8:30 apenas, así que... I wouldn't be as... As broke as, otra vez. Ajá, be as broke, ¿verdad? Be as broke as I am now. Ajá, I am now. Punto, ¿verdad? Y, ajá. Pruebe ahora. Vamos a ver ahora. Me tiene que poner ahí. No, no me la agarra. No se la agarra. Revise bien. Sin el punto ahora. I wouldn't. Ah, sí, sí, sí. No tiene que llevar punto. No period is necessary. Es cierto. Ahí le pide la indicación que no le ponga punto. Déjeme quítale ver. El punto. Uh-huh. Déjeme ver ahorita si me lo... Ah, ok. Ahora sí. Gracias. Ajá. El punto ya, era lo que le estaba impidiendo. Sí, okay. El punto se lo quité y ya lo agarró. Bueno, ajá. Vamos entonces a volver, John, con la sección. Repítamela, por favor, en la que estábamos. En la 5 era, ¿verdad? El final exam. ¿Se desconectó, Juan? A ver, te desconecté. Sí. ¿En cuál nos habíamos quedado? En el final exam, ¿verdad? Yes. Vaya, vamos entonces a continuarle ahí. Nos habíamos quedado en la 3, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, ¿cómo la puso usted? En la 4. Ajá. La 3 ya estuvo y la 2 también. Vaya, entonces vamos a la 4. Ahí, según... Critics write film review... No. Calmado. Vamos a ir lento. Critics... Vamos a poner primero critics, porque se está refiriendo a las personas, comma, who, y usamos el relative pronoun, who. ¿Estaba escribiendo, verdad? Sí. Uh-huh. Critics, comma, esa sí sería a non-defining relative clause, porque
podemos observar, acá dice, usamos las dos comas para separar las cláusulas. Y ponemos critics, comma, who, y va a escribir, o sea, en vez del they, vamos a usar el pronombre relativo who, sometimes, y todo el resto, hasta week. Who sometimes, y va a escribir todo lo demás hasta donde dice week. Sería critics who write. Right. Critics, comma. No se olvide de la coma. Critics, comma, who. Mm-hmm. Ajá. Who sometimes see more than 10 movies a week. Otra vez, comma. Something. Mm-hmm. Sometimes see more than 10 new movies a week. Coma. Coma. ¿Ya? Le vuelve a poner la coma en week, después de week. Y le sigue write film reviews. Hasta ahí. ¿Terminó de escribir? Pero me equivoqué, creo. Me dijo critic, who, no coma, who, sometime, Seymour. Mm-hmm. See more than 10. Mm-hmm. 10 movies a week. Okay. 10 movies a week. Comma. Comma. Write film reviews. Ah, okay. ¿Mm? Coma. Después de la coma, solo write film review. Sí, hasta ahí. Y hasta ahí le pone el punto. Revíselo ahora a ver si se lo tira bueno. Ahorita lo voy a escribir. A ver. ¿Ya? ¿Se lo tomó como bueno ya? No, aún no. Ok. ¿Alguien más de los que están conectados tienen dudas? Todavía podemos hacerlo mañana. Hoy ya solo 15 minutos para finalizar. Yo completé las dudas. Hola. ¿Me hablaba Esther o Irena? Irena. Ok, Irena. Pudo reportar el que no salía malo en la plataforma, el shooting, creo. Creo que ese es el que estaba haciendo con, que le estaba mostrando ahorita. Uh-huh. Creo que me lo dijo, permítame. Aquí lo estaba, permítame, ya le digo. Luis Alves, porque creo que él tenía el mismo problema. Pedro Alejandro, creo que me dijo. Él me dijo que había, ajá, que era shouldn't. Ajá. Ahí lo que le faltaba es que le escribiera la siguiente palabra que le seguía. O sea, después de start,
yawning. Le tiene que escribir porque ese fue error. Okay. Ajá. Es error de la plataforma que tiene que volver a escribir esa palabra yawning. Pruébalo. Ah, okay. Y me dice si se lo agarra o no. Ahorita. Okay. Pruébalo. Uh-huh. Thanks, teacher. Voy a entrar a la plataforma. Vale, revise para ver si es que se lo tiró bien o es que hay algún problema. Teacher, me salió buena. Ya, ok. Bueno, entonces así tenía que ser. Ahora vamos a la number 5. Executive producers. ¿Cómo le puso ahí usted? Executive, así se dice, executive. Executive. Ajá, producers. No la había hecho. Sí. Ah, entonces, vamos a ver entonces. Executive producers, está hablando de los productores ejecutivos que están envueltos en un filme. They are responsible for the budget. Entonces, vamos a poner... Como nos estamos refiriendo a los executive producers, vamos a hacer la primera coma. Esta es una non-defining relative clause. Por lo tanto, tiene que ir una coma después de executive producers y luego voy a poner el pronombre relativo que usamos cuando nos referimos a personas, ¿verdad? Who. Porque aquí ya lo dice they are. Entonces, en vez del they, voy a usar el pronombre relativo who. Who are responsible for the budget? Who aren't? Who are? Who are? O sea, allá después del punto. Estamos formándola después del punto. Entonces, en vez de they, escribo who are y continúo la oración hasta budget. Responsible. Uh-huh. Budget, y cuando llegue a budget, otra vez va a escribir la coma, porque es una non-defining. Budget. Luego, coma, y luego se va a ir a aren't, volviendo a la primera oración. Aren't. Y vuelvo a escribir todo eso hasta el punto, ¿verdad? Involved. Aren't involved. Uh-huh. No voy a estar pidiendo. Irena, no sé si ya pudo verificar ahí que le saliera buena la... Sí, teacher, me salió bien. Le agregué, ¿verdad? Esa frase, sí, esa palabra y ya. Estaba. Uh-huh. Bueno, espero que lo hayan... arreglado, si les salía malo, pues solo tienen que escribir yawning para que se la tome como buena. Gracias. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ir con Juan. Ya estamos, ya le dije, después de la coma, de budget, coma, y va a reescribir de nuevo lo siguiente de la primera oración, desde aren't. Ok. ahorita lo estoy escribiendo, a ver si... Uh-huh. Vamos a ver, estamos aquí. ¿Alguien más tiene dudas ahorita para irme al ejercicio y buscarlo? Díganme si tienen alguno que no les ha salido bien, no se las toma buena. Algo debe haber ahí que podamos arreglar, ¿verdad? Si no, pues continuamos mañana, ¿ya? Con el examen final. Ese es el examen final, a ver si todo. Espero que todos lo hayan hecho ya, ¿verdad? Y mañana vamos a revisar por si tienen alguna duda o que no les queda muy claro porque no se las toma como buena. Mire, el lunes o viernes. Lunes. Lunes. Sí, perdón, mañana les estaba diciendo. Es que ando perdida. Ay, discúlpenme. El lunes 20. Exacto, el lunes. Exactly. El lunes 20, we finish.
the course. De acuerdo. Terminamos the module, the course. Ok, thank you. Uh-huh. Vamos a ver. Juan, ¿ya terminó? Me salió mala. Léala de nuevo. Dice, executive producer, comma, who are responsible for the budget, comma, are involved in shooting a film. Así está buena. No sé por qué se la toma como mala. Revise bien si ha escrito o ha dejado más espacio, si ha leído una palabra o ha escrito mal una palabra o ha dejado más de un espacio. Revísela bien porque así como me la dijo, así está buena. Voy a seguir intentando y voy a revisar bien. Revísela bien ahí, porque sí, así como la dijo, así es correcta. Okay. Vamos a ver, ya casi, falta poco. Vamos a ver los demás. Ya, bueno, les recuerdo, mañana estaba confundida y no, sí, gracias a Luis, él me dijo, disculpen el caso, yo pensé que seguíamos, porque como tuvimos ayer el asueto, ¿verdad? Pensé que continuábamos. Uno tiende a confundirse, pero no. Así que mañana sí no. Obviamente no habría clases. Lo vería yo hasta el lunes 20. Lunes. Ajá. Y ahí vamos a aclarar el resto de las interrogantes, dudas, preguntas que tengan sobre el examen para ver, a ver cómo salen, ¿verdad? Tendrían que salir arriba del 80. Espero que ya la mayoría lo haya realizado y que no hayan tenido problemas. Vamos a ver, Juan. Ya estuvo, lo logró ver cuál era el problema, el error. John. Sí, había escrito algo malo ahí, pero aún así me lo tengo. Siempre se la tira como mala. En executive producers, agréguele la S al producers. Fíjese bien, producers. O sea, no le tienen que quitar ni agregar más palabras a estas que están acá. Solamente le va a agregar las comas y el pronombre relativo who. Tendría que salirle buena. Nothing. ¿Ya? Nothing. Bueno, ahí se lo pusieron. Revise algún espacio. Ajá. ¿Ya la chequeó? ¿Le salió correcta? Chequéela ahí. Tiene que salirle correcta. Copy page, John. Tiene que salir correcta porque así es. Okay. En el grupo se la dejaron. Ahí le voy a dar. Lo voy a chequear porque sí, siempre me... Ok, vamos a ver. Entonces ya queda poco para ir chequeando. Creo que Juan solo en ese tendría. Yes. Vamos a ver los demás. Ya quedaron claros, clarísimos, que ya les resolví sus dudas. Les ayudé a decirles cuáles eran los errores. Así que yo creo que... ¿Cuánto? Vamos a ver. Ok, John. Dígame si ya le salió correcta o no. No me dijo. Me he quedado con la duda.
siempre. John. Executive produce. Mire, me puede reproducir ahí su pantalla a ver qué es lo que le tienen malo ahí. Permítame, le voy a dar acá. Creo que debe ser el apóstrofe, teacher, porque ese es el que da problema. Pero en esta que haga un copy, sí, que lo copie, ajá. Copia ahí ese área, cópielo y lo pega ahí. Tal vez eso es lo que no le da chance que, sí, que le salga. Sí, porque el apóstrofe a veces es, bueno, generalmente siempre da problemas. Ajá. Cópielo nada más y lo vuelve a pegar así. Tal vez en eso es que no. Gracias ahí, Irena. Tal vez eso es lo que le falta ahí. Sí, yo creo así porque es lo que siempre da problema. Solo cópielo así como, bueno, ahorita creo que lo está viendo. Solo le da ahí sombreadito, lo copia y lo pega ahí. Tal vez eso es que no se lo quiere agarrar el apostrofito ese. Creo que aquí lo estaba resolviendo en el cel, pero lo voy a hacer en el lab después quizá. Para ver si eso. Sí, haga copy paste. Del de la oración que está en la plataforma. Ahí tiene que ser, porque a veces puede ser que de otras los símbolos no sean los mismos, ¿verdad? Sí, siempre da problemas. Puede cambiar. Ok. Vamos a ver, John. Ojalá se lo agarre esa vez. Avísenos ahí, por favor, si se lo tomó como bueno o malo. Malo. Eso debe ser. Pero si lo está haciendo en el cel, va a ser bien difícil. Mejor hágalo. Hágalo, en la computadora. En la computadora. Unos cuentan el grupo. O mande la captura, me lo manda a mí y yo le puedo ayudar para que ya el lunes estemos así ya free, ¿verdad? Ok, así va a ser. Porque solo esa le faltaría. Ahí pruebe haciéndolo desde su computadora, del PC. Tal vez ahí, Y ahí tiene tiempo todavía, ¿verdad? ¿Ok? Sí, tenemos, bueno. Ok, entonces no hay más dudas. El lunes, mañana no. El lunes, ¿ok? ¿No hay más dudas por el resto de los participantes? No. No, teacher. Ok, recuerden. Gracias por toda la ayuda. Ok, ya saben, entonces recuerden, ¿verdad? No se vayan a ir sin despedirse el 20, o sea, el lunes. El lunes, no. The last day. ¿Okay? ¿A dónde vamos a hacer la despedida, teacher? Vamos a ir, aquí vamos a ver en una playa que salga de en Google. Denos vamos un tour virtual, aunque sea por las playas de Usulután. Ahí se las voy a dar con gusto, lo voy a tener preparado ahí el tour virtual, van a ver. Ok. Bueno, pues, entonces, cuídense mucho, tengan buenas noches y nos vemos el lunes. Thank you. Bye. Gracias. Buenas noches. Thank you. Feliz fin de semana. Feliz fin de. Thank you, teacher.